Buenos días, chicas. Ya por fin volvemos a la rutina. Es 9 de enero y son las 10 de la mañana y comenzamos el día. Voy a desayunar y a ver cómo se plantean hoy las cosas. Bueno, chicas, pues ya me he vestido y hoy tengo el propósito de grabar mis regalitos de los Reyes. Así que nada, voy a poner público uno de los dos vlogs más que me quedo, que han estado ahí un poco más rezagados. Y nada, en el momento en que los ponga públicos, pues me pongo a grabar. Y luego os tengo que enseñar dos nuevos miembros a nuestra familia. Bueno, chicas, pues ya he grabado el vídeo de mis regalitos de Reyes, pero también deciros que he grabado los regalitos que ha recibido Julia, ¿vale? Que son muy amor. Así que no lo perdáis, que estará el jueves en el canal. ¿Y qué más? ¿Qué más? Pues eso, que hoy se me ha hecho súper tarde ya para hacer la comida, porque son las... ¿qué hora es? Las 2 menos 10, ¿vale? Pero bueno, ya está, tampoco es así como muy... ¡Ah, señoras! Tengo que enseñaros mis nuevas plantas. Bueno, mis nuevas flores, mejor dicho. De mi jardinera. Mirad qué bonitas están. Es que las estoy viendo aquí, que esta mañana había como un tulipán cerrado y ahora está abriéndose, ¿vale? Entonces esto tenéis que verlo. Mirad qué bonita. Mirad, esta es la más feota, que antes es la que echaba florecillas de colores varias y se está poniendo fea y no echa flores. Esta, que es la que me regalaron en el Verdecora para hacerme socia, pues mira, ya se ha abierto sus flores. Esta, que la compré en Viveros Guzmán cuando fuimos a ver las cosas de Navidad, mirad, era súper, mucho más pequeña, era así. Y mira todo lo que ha crecido y ya se le están abriendo las florecillas. Mira, estas dos, y aquí se está abriendo otra, y aquí por aquí otra, ¿veis? Ahí. Esta está a tope, se le van muriendo flores, pero le van saliendo otras tantas más. Y esta es el espinazo del diablo, que la tía ha pegado un estiro, que estaba aquí en estas hojillas que ni sí ni no, y ahora todas estas han salido nuevas en estos días. Y bueno, esa que se la compré a mi suegra y se olvidó de llevársela, y ahí está, que la estoy cuidando yo también. Pero no me digáis que no está bonita mi jardinera, ¿eh? Todo color, señoras, todo color. ¿Qué más deciros? Que me he maquillado después de un montón de tiempo saliendo los vlogs fea fea. Me he maquillado. Me he maquillado con la paleta... es que esta luz es horrible. Pero me he maquillado con la paleta Caramel Melange de Zoeva. Que no estoy segura si siguen. Yo creo que sí que siguen. En Sephora Online hay unos descuentazos en las paletas de Zoeva. Chachi piruleros, así que si tenéis alguna en vuestra wishlist, meteros, porque hay un montón de paletas que valen de normal 22 euros y están a 12 euros. Y yo esta, la Caramel Melange, la tenía yo ahí en mi wishlist, pero como que digo, bueno, tengo muchas tal y cual, y cuando vi que estaban a 12 euros dije, Nuria, es la hora. Y me compré ese, me compré dos paletas más que ya os las iré enseñando. Entonces me he maquillado con esa y no sé, me ha gustado un montón. Y en los labios llevo Broadwell de los labiales líquidos de Nabla. Que no sé, iba así como muy en concordancia con el look de ojos y con mi jersey mostaza. Que de hecho os he dejado una fotito en Instagram por si no me seguís, que estoy ahora ya, que he vuelto a la rutina, estoy a tope. Voy a empezar a subir, chicas, más vídeos al canal, pues eso, de Bullet Journal, que lo tengo así como muy abandonado. De maquillaje, tengo que subiros un montón de cositas nuevas que tengo, como estas paletitas para que las veáis bien. Y todas esas cosas, porque me habéis dejado en los comentarios, chicas, que me veis por los vlogs, pero que ya os está picando así como la curiosidad en el tema del maquillaje. Entonces no quiero dejar de hacer ese tipo de vídeos, que a mí me gusta mucho hacerlo. Tengo una lista con un montón de vídeos que quiero hacer, los favoritos de 2017, que no solo van a ser de maquillaje, sino de muchas cosas. Mi libro de lettering, que me lo preguntáis muchísimo.
No sé, tengo que enseñaros muchas cosas. De momento tenéis cita conmigo el jueves. Bueno, conmigo tenéis cita todos los días, chicas, de lunes a viernes. Pero este jueves están los regalitos de Reyes, de Bichito y de Julia. ¡Qué buena! Es que yo me pongo a pensar en Julia y digo, vamos a ver. Una cosita, que yo lo único que me pasa es que yo siento ahí como una... Ping, 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 y ya. Pero es que ahí hay un bebé, ¿vale? Ahí hay un bebé. Y en abril viene. Y a mí se me llena, o sea, el corazón se me hace como cuatro veces más grande de pensar que voy a ver a mi bebé. O sea, no. O sea, me revienta de amor. Hace ¡pua! Porque es que yo no soy capaz de imaginarme ese momento. No soy capaz, no soy capaz, no soy capaz. Qué nervios, chicas. O sea, me pongo a pensarlo y no soy capaz, o sea, no soy capaz de imaginarme ese momento. Tiene que ser tan extremadamente bonito que mi corazón todavía no está preparado para albergar todo ese amor. Creo, no sé. Bueno, me dejo de charlas que tengo que hacer la comida, señoras. Estoy aquí entreteniéndome. Bueno, chicas, pues como siempre os digo, cuando no tengo, no sé muy bien qué hacer de comer, Thermomix y Baroma. Aquí he puesto en el recipiente pescado y aquí verduras con huevito. ¿Veis? 20 minutos y la comida está hecha, sabrosa, buena y saludable. Con 20 minutos. Por cierto, es que estoy esperando a que Fe mi Cantero baje porque hace un frío horrible. Y como ponga la comida en el plato y él tarde 5 minutos en bajar, comemos del Polo Norte, ¿vale? Así que digo, bueno, pues voy a aprovechar y le enseño a las chicas la panci y hablamos un poco de la panci. ¿Qué os parece? Os pongo aquí y la veis. Bueno, deciros que este jersey lo tengo igual en rojo y me lo compré en Primark, que me costó 10 euros y no sé, un calentito, te pones debajo cualquier cosa y aquí hay capacidad para una panci de 9 meses si hace falta. Eso sí, es como más cortito, entonces o me lo echo para adelante o se me queda media panza afuera. Pero bueno, que no sé, que me gusta mucho y me siento muy cómoda y es abrigadito y me permite movilidad y todas las cosas. Y esta es la panza. Tengo que deciros que hace mucho frío, ¿eh? Y que no voy a estar mucho tiempo con la panza afuera. Pero bueno, esta es la pancita. Mira. Esta es ya la panci. Uf, que me veo, estuve viendo el otro día fotos de la boda, de mi boda, y estaba ahí todo planita la barriga y ahora me veo yo con esta pancita, digo, Oli, ¿qué pasa aquí? Claro, ¿qué pasa? Pues un bebé es lo que pasa. Y, oh, Dios mío, qué frío, tengo las manos congeladas. Y bueno, pues esta es mi pancita. ¿Qué os parece? ¿Cómo la veis? No sé, yo es que como que siempre ya me veo como igual, pero a ella es una panci. Y Julia hoy estaba como encajada aquí debajo, pero es que se ha movido, ha habido un momento que se ha movido y la notaba aquí súper bajo, que yo pensaba que se me salió la niña, pero a la par he notado aquí arriba algo, no sé si era una patada o lo que fuera. Pero lo he notado aquí y aquí. O sea, imaginaros qué grande está ya. Desde aquí abajo hasta aquí, pues imaginaros. Y nada, esta es la panci de una chica de 24 semanas. Y nada, voy a tapar ya que hace mucho frío. Y este es el resultado del plato. Huevo poche, verduritas. Y nunca me acuerdo cómo se llama. Emperador, ¿no? Emperador, pez emperador. Y ahora quedan los platos más guay, ¿eh? Presentados con este fondo verde más molongui. Y Romeo ya está preparado, ¿verdad? Sí. Romeo, este es para ti, que no tiene dueño, ¿vale? Bueno, toma, aquí tienes tú el tenedorcito, hijo. Ya puedes comer. Te lo troceo yo, no me Un poco de mayonesa, quizá. Por favor, que este niño
Pero tan chico no coja frío. Bueno, chicas, hemos terminado de comer y no me puedo levantar del sofá, ¿sabéis? Porque hoy los perritos tienen mamitis, ¿vale? Mamitis buena, mirad. Tyrion está encima mía. Mira, Panty. Está aquí encima mía, Tyrion. ¿Qué pasa? ¿No quieres oírte de mamá encima de mamá? Pero es que ha echado a Romeo, porque Romeo estaba ahí. Y él ha venido y lo ha echado. Y ahora Romeo está aquí. Pegado. Y bueno, a Romeo es que estaba comiendo aquí. O sea, la mesa, ¿vale? Y aquí estoy yo. Bueno, pues él ha venido y me ha empujado y me ha echado para atrás. Porque ya con la barriga es que él no cabe. Y me ha empujado. Y ya lo tenía ahí abrazado un rato, pero mira. Así estamos, ¿veis? Aquí una patungui. Una patungui, aquí otra, en fin. Ahora se está moviendo Julia. A ver si la ve. De moverse. Yo creo que con el frío se mueve poco y ahora que estoy aquí calentita en el sofá, se estaba moviendo. Pero creo que no lo vaya a ver. Bueno, chicas, cocina recogida y aquí sigue haciendo mucho frío. Creo que voy a bajarme por el portátil y el micro porque hoy tengo visita. Y viene mi prima Celia para que le ayude con un vídeo que tiene que hacer para el instituto. Y entonces, como Paco escucho que está hablando por teléfono, no vamos a poder grabar unos audios que le hace falta. Así que creo que voy a bajarme las cosillas que nos hacen falta y lo vamos a hacer aquí en el salón. Y aprovecho que tengo aquí la chufita en la mesa para estar calentitas. Así que voy a hacer eso ahora. Y nada, Tyrion me viene persiguiendo porque él quiere estar conmigo todo el rato. Mira la pancita, pancita. Aquí hemos puesto justo en la salida al patio una toalla porque ayer, como llovía tanto, salpicaban gotitas. Y como la ventana esta está abierta para que ellos puedan salir fuera, pues entraban gotitas. Así que nada. Mira que mira el guardián del hogar. ¿Quieres salir, Tire? Venga. Que hace un frío. Él nunca quiere salir, porque con el frío que hace no quiere salir, pero tiene que salir. Bueno, chicas, nunca grabé jamás en mi historia de YouTube el vídeo de qué llevo en mi bolso. Y digo, bueno, pues ahora que pretendo limpiarlo, os enseño qué es lo que llevo en el bolso. Y bueno, acabo de sacar guantes. Un neceser con cositas de higiene íntima, toallitas refrescantes, porque yo soy muy maniática de las manos, entonces cuando, sobre todo cuando hace calor, ahora con el frío no tanto, pero cuando hace calor es como que siempre siento las manos sucias y necesito refrescarlas y limpiarlas, así que de toallitas. La funda de las gafas, que siempre van ahí, y las necesito. Bueno, esto lleva aquí todo, esto era del verano, pero y ahora obviamente en el invierno no lo utilizo. Es una crema de Decathlon para rozaduras y se la vi a Dianina XL en uno de sus vídeos que hablaba sobre la rozadura de los muslos y vi que esta crema era buena. Sí que es buena, pero la sensación es pegajosa, imaginaros, en verano sudando y la zona esa pegajosa. Regurrego. Bueno, chicas, pues como os comenté, creo en el. Bueno, me quedé explicándoos
las cosas que tenía en el bolso, pero justo estaba hablando cuando mi prima Celia llegó a casa y ya hemos estado toda la tarde editando un vídeo y tal que tenía que entregar para el instituto y ha quedado muy guay, así que espero haberle ayudado en la medida de lo posible. Yo creo que se ha ido muy contenta con el resultado, así que me alegro un montón. Y nada, estoy ahora editando el blog, el último blog más para mañana, que es el día 5, o sea, la cabalgata y el día de Reyes, y es que me ha encantado. Es muy guay. Y nada, pues eso, que estoy editando. Y Paco ha ido a llevar a mi prima a su casa porque está lloviendo. Así que nada, pues mientras él llega, yo voy a terminar de editar el vídeo y a ponerlo a subir porque para que esté mañana listo. Y mirad quién tengo encima. Ay, Romidio. Amoro. Amorillo. Amorillo. ¿Quién tiene mamitis hoy? ¿Quién tiene mamitis hoy? ¿Quién tiene mamitis hoy? Tiki tiki. Hala. ¿Te vas a caer? Bueno, chicas, pues son las 8:30 de la tarde y voy a bajar ya a desmaquillarme, que llevo todo el día como una puerta maquillada aquí en la casa. Y a ponerme el pijama, que hace mucho frío hoy y ya ha vuelto a llover, porque ayer fue lunes, nevó en Ronda, nevó en Fuengirola, o sea, what? Y esas nevadas, bueno, en Fuengirola no nevó, para ser sinceros, cayó granizo en la playa, ¿vale? Que si os metéis por las redes, ponéis nevada en la playa de Fuengirola y salen blanca, ¿vale? Entonces esos granizos y ese mal tiempo pues se nota en el frío que hace en estos días. Así que yo me voy a poner mi pijama ya, me voy a desmaquillar y vamos a preparar la cena, que hoy no he merendado y estoy muerta de hambre total. Señoras, creo que no os lo he presentado al final, las dos nuevas incorporaciones a nuestra familia, ¿verdad? ¿Preparadas? En un lugar donde había un submarino viejo y destrozado, asomaba una caretilla con una boina roja en la cocoroti, a ver si se deja ver. Y este pequeñín se llama Vladimiro. Vladí, déjate ver. Vladimiro, mira qué escondijo. Ahí está Vladimiro. Se está escondiendo el tío. Bueno, pues ese de ahí, tímido, miedoso, es Vladimiro. Y luego, con un cuerpino negro y unos ojos saltones, tenemos a Rigoberto, que también está escondido, yo no sé qué le pasa hoy. Ay, que te queremos ver esa carota tan preciosa que tienes, Rigoberto. Rigoberto. Mírale, Rigoberto, qué precioso. Ay, qué guapino. Vaya, no se están dejando de ver. A ver, Rigoberto, queremos verte. Bueno, ahí le veis. Ahí lo estáis viendo. Rigoberto, de ojos grandes. Preciosísimo. Tenemos un telescópico y un boina roja. Ahí está. Ahí lo veis mejor. Vladimiro está gordo el tío. Tiene una pancita. A ver si es una hembra. Ahora que acabo de caer, ¿iba a tener bebés? Eso no había yo pensado. Ay, que acabo yo de caer en esto. Ay, que Rigoberto va a ser una chica y va a tener bebés. Chicas, ¿hay alguna que sepa diferenciar entre hembras y machos? ¿Y si esa pancetilla gorda es de bebés? Ay, Dios mío, que alguien va a tener pescaditos antes que yo. Bueno, yo no voy a tener pescaditos, pero va a dar a luz. ¡Ay, qué emoción! ¿Os imagináis? ¡Ay, mirad! Este es Vladimiro. O Vladimira, no sabemos ya. Y es un boina roja que tiene la cocorotí, pues eso, naranja. Y Rigoberto es que está ahí como tontorrón. Rigo. Mire qué ojos me tiene Rigoberto.
Rigoberto es como un señor mayor con gafas. Aquí. ¿Qué os parecen, chicas, nuestros pescaditos? Como os dije en Verdecora, nos pidieron una muestra de agua para cuando fuéramos a echar pececitos, pues asegurarse ellos de que el agua estaba en óptimas condiciones. Y Paco quería saber por dónde iban los nitritos y los nitratos y todas esas cosas. Y llevamos el domingo una muestrecita de agua y nos dijo el chico: oye, que el agua está perfecta, que podéis poner pececitos ya, que el pH está. ¿El pH? Bueno, no recuerdo qué valor, pero que estaba bajo y que eso estaba muy bien y que ya podíamos meter pececitos. Así que estos pequeños llevan desde el domingo con nosotros y hoy es martes, así que de momento parece que se han adaptado bastante bien. Solo tenemos dos, a Vladimiro o Vladimira. Y Rigoberto. Y estamos muy contentos, sobre todo Paco está muy contento. Le encanta verlos mientras está trabajando aquí. Y solo esperamos que se adapten bien y que de momento pues todo fluya, nunca mejor dicho. Y que tengan un lugar habitable maravilloso. Bueno, chicas, pues ya se está subiendo el vlog de mañana. Tengo aquí a FM Cantero haciendo una ensalada de frutas. Buenas noches. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué andas haciendo, FM Una Cantero? ensaladita de fruta. No has enseñado ese Mi pijama de Star Wars. A ver. Tan, tan. Es el A de Darth ver, qué Vader, ¿eh? guay. Oh. Y tiene dorado. Y tienes dorado, claro. Oh, qué maravilla. Está chulísimo. Darth Vader. Y subito, no, llevo mis zapatillas de Batman. Jolines, jolines. Vamos, más friki ya. Más friki ya y ¡pum! Bueno, aquí tenemos pan de bocadillo, que es el que a mí me gusta para hacer pepitos. Con ternera. ¿Tú has sacado la ternera de Sí, marina? está ahí en la nevera. Ah, bien. Guay. Y ensalada de frutas. Muy bien. Persimón, ¿Kiwi? kiwi y fresitas. Lo visto está la gripe, pero a tope. Están urgencias Claro. colapsadas, así que Mucha fruta. sabéis que con la gripe no vale el antibiótico, así que mucha fruta. Bueno, no venden antibióticos para mí. No, para nadie. Ah, La no. gripe no se cura con antibióticos. Un gran error. Pues nada, Aprovechar vuestros frutita. consejos de salud de visita ubicada. De bichito, ¿no? De FM De Cantero. FNK. Que estoy viendo ahí detrás las figuras navideñas que ya va siendo hora de quitarlas, ¿no? A ver Sí, si sí, las sí. quitamos ya Empieza. mañana sí o sí. Por favor. Bueno, chicas, pues nada, que ya hemos cenado y como hace tanto frío, nos vamos a ver la tele directamente a la cama. Así estamos calentitos, más calentitos, porque aquí, aunque ya. O sea, la estufa se está calentito y demás. Pero te acoplas y luego con el frío no hay quien suba para arriba. Así que nada, nos vamos para la cama directamente. Así que voy a aprovechar para cerrar aquí el vlog, que siempre cuando me tiro unos días en grabar es como que me cuesta arrancar. Así que no sé si habrá salido muy corto o qué el vlog de hoy. Pero nada, que no os preocupéis porque mañana nos vemos con un poquito más y un poquito mejor. Así que hasta mañana. ¡Muah!